Lola. Padre, ¿cómo le va? ¿Viste que vos me preguntaste por qué te había alejado de la investigación? Sí, me dijo para protegerme. Sí, para protegerte a vos. Y para protegerme a mí también. Yo no puedo estar más solo con vos. Yo estoy enamorado de vos, Lola. Estoy perdidamente enamorado de vos. No sé qué hacer. Reprimir todo esto me está matando. Te amo. Estoy perdidamente enamorado de vos. Hoy te veo frente a mí. Tu magia me hace sonreír. ¿Me perdonaste? Esto ya no puedo ver. Sí. Sí, te perdoné. ¿Vos a mí me perdonaste? Siempre. A fijarte en mí, despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Señor, necesito que me ayudes. Ya intenté de mil maneras, pero lo que siento es más fuerte que yo. No puedo solo. No puedo, Señor. Me hace sonreír. Esto ya no puedo detenerlo. ¿Cómo así sin avisar? ¿Te atreves a fijarte en mí? Despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar más. Necesito que me vuelvas a mostrar tu camino. Necesito saber qué hacer. Por favor. Le pedí a la superioridad la autorización para enviarte un tiempo a una casa de retiro. ¿Qué? ¿Era esa la ayuda que me estabas dando? Y yo la rechacé. Irme de acá no puede ser la solución. ¿O sí? Desde allá arriba las cosas se deben ver más fáciles. Yo sé que Bruno es la persona. Ay, pero por favor, Román. Dame una señal. Por favor, señor. Necesito saber si tengo que irme o quedarme acá. Solo vos podés saberlo. Mándame una señal, por favor.